Para mí, uno de los aspectos más hermosos de la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá es descubrir la manera como Dios cambia las definiciones de lo que es éxito y de lo que es fracaso. Si miramos la vida de María Santísima en términos puramente humanos, tenemos que decir que no parece una vida exitosa. Una ama de casa en una aldea pobre, prácticamente desconocida, con un hijo, el cual, después de una cierta tarea de evangelización, resulta condenado a muerte y crucificado, es decir, sometido a la pena más vergonzosa de aquella época. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es el triunfo en una vida así? Desde los estándares del mundo, parece que María es una gran fracasada. Demasiado humilde, demasiado pobre, demasiado débil. Por humilde, escondida en Nazaret. Por pobre, incapaz de influir en los grandes problemas y negocios de su tiempo. Y por débil, incapaz de detener la condena contra su único hijo. Humilde, pobre, débil. Creo que muchos describirían a María como una perdedora. Y sin embargo, si vamos a aquel cántico de alabanza que la Escritura pone en sus labios, ella da una versión muy distinta. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ese no es el lenguaje de un perdedor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ese no es el lenguaje de un perdedor. Por eso digo que la historia de la Santísima Virgen viene a cambiar por completo las definiciones de lo que es éxito y de lo que es fracaso. Y en el caso de la historia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, hay un elemento más que no se debe descuidar. Y es que aquella mujer llamada María Ramos, aquella mujer que es la primera testigo y en cierto sentido la ocasión misma de que suceda este milagro, el milagro de la renovación del lienzo, es otra persona que parece fracasada, igual o peor que la Virgen María. Una mujer con un matrimonio en ruinas. Como mujer y en cuanto mujer, abandonada, burlada, desechada, ponle el nombre que quieras. Parece una perdedora. Pero luego resulta que esta mujer, María Ramos, se convierte para siempre en la historia de Colombia y en la historia de las manifestaciones de la Santísima Virgen, se convierte en la gran amiga, en la cercanísima discípula y amiga de María Santísima. Yo creo que hoy es un buen día. Al recordar a Nuestra Señora de Chiquinquirá, yo creo que hoy tenemos una ocasión preciosa para ponerle un gran signo de interrogación a lo que el mundo llama éxito y ponerle un gran signo de admiración a lo que Dios considera un verdadero triunfo. Feliz día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.